tarde de hoy vamos a hablar del Salmo 6. El Salmo 6, el rey David lo creó cuando estaba en su lecho de muerte, muy enfermo. Es un salmo muy poderoso para las personas que están pasando por un periodo de enfermedad. También este salmo se utiliza para personas con problemas de la vista. Y dice que la primera parte de este salmo se dirige al Eterno directamente. Después describe la pena por la cual él pasaba y termina hablando acerca de sus enemigos. Es un salmo que lo escribió el rey David para toda persona enferma o que esté pasando por una pena, y también particularmente para el pueblo de Israel, para cuando sufra una opresión o penuria. Este salmo dice así de la siguiente forma: para el Menaxea, con melodías, con Sheminit. El Sheminit es un instrumento musical de 8 cuerdas. Un salmo de David. Eterno, en tu enojo no me reprendas y en tu furia no me castigue. A veces, explicando un poquito y analizando brevemente sobre este salmo, a veces cuando Dios, el Eterno, necesita de nosotros una milla extra y nosotros no la damos, y de hace tiempo viene pidiendo algo y nosotros no lo hacemos, el Señor nos reprende castigando nuestro cuerpo. Si usted tiene alguna duda, podemos ir al libro de Job. Déjame buscarlo por aquí. En el libro de Job, capítulo 2, dice: la salud de Job se deteriora. Dice que sucedió cierto día que vinieron los hijos de Elohim, del Eterno, para presentarse ante Yahweh, ante el Todopoderoso. Y entre ellos llegó también Satanás para presentarse ante Yahweh. Pero entre eso hubo una cierta conversación, la cual, pero no voy a entrar mucho en eso, pero en el versículo 10, si te vas al versículo de Job, capítulo 2, versículo 4 y 5, dice lo siguiente: respondió Satanás y dijo a Yahweh: piel por piel, todo cuanto el hombre tiene dará a cambio de su vida para ser librado. Y si no, extiende tu mano, toca su carne o su hueso y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Entonces dijo Yahweh a Satanás: he aquí lo entrego en tus manos, solo respeta su vida. En ocasiones el Señor permite que el adversario toque tu carne, toque tu hueso, toque tu salud, para alcanzar en ti un crecimiento de tu alma y de tu espíritu, o para sacarte de ciertas conductas, las cuales el Eterno no te creó para eso. Entonces, dice: apiádate de mí, Eterno, pues débil estoy yo, cúrame, Eterno, pues entremecidos están mis huesos. ¿Ustedes ven cómo se entrelaza los salmos con la palabra del Eterno? Y mi alma está muy estremecida también. ¿Y tú, Eterno, hasta cuándo? Cuando el salmista David dice hasta cuándo, dice: ¿cuánto tiempo me deberé seguir sufriendo si que te apiades de mí y me cures? Quiere decir que entonces el rey David estaba pasando un largo tiempo enfermo, pidiéndole a Dios
y hasta el Salmo 6, que estamos entrando ahora en él, él empieza a preguntarle a Dios, ¿hasta cuándo voy a estar así? Y entonces dice en el versículo 5, desiste de tu enojo eterno, libera mi alma, sálvame por tu benevolencia, pues en la muerte no hay recuerdo de ti, y en las profundidades, ¿quién te alabará? Cuando dice esa pregunta de que en las profundidades, ¿quién te alabará?, se refiere que ¿quién alabará a Dios cuando se muere? Cuando llegas al deceso, al foso, a la tumba, ¿quién va a alabar a Dios? Entonces, dice en el versículo 7, estoy agotado de suspirar, empapo todas las noches mi cama, con mis lágrimas mi lecho humedezco. Consumidos por el enojo están mis ojos, están débiles por todos los que me atormentan. Cuando dice por todos los que me atormentan, dice que sus ojos están débiles de tanto llorar por el enojo que tengo hacia mis enemigos, quienes se alegran de mi sufrimiento. Porque el verdadero enemigo es el que se alegra cuando algo malo te pasa. El verdadero enemigo es el cuando tú estás pasando por una situación, te la saca en cara y te dice, ah, estás pasando por eso, por tal o cual cosa. O sea, la persona identifica ciertos tipos de conducta o ciertos tipos de atropellos defendiéndose con tu sufrimiento. ¿A cuántos no nos ha pasado eso? Entonces, dice aquí, aléjense de mí todos los que obran maldad, pues el Eterno ha escuchado la voz de mi llanto. El Eterno ha escuchado mi súplica. El Eterno mi plegaria aceptará. Se avergonzarán y se estremecerán mucho mis enemigos. Retrocedan y se avergonzarán en ese momento. Cuando dice en ese momento, es cuando vean que me curé. Mis enemigos se avergonzarán y se estremecerán mucho, y en ese momento querrán hacer la paz conmigo. Porque lo peor que le puede pasar a un enemigo es que te vea bien, que te vea prosperando, que te vea echando para adelante. Y entonces esa es la humillación del que se hace pasar por tu enemigo. Así que esta ha sido la explicación de este salmo. Continuaremos explicando los salmos y el poder de cada salmo. Este salmo es muy poderoso porque este salmo va concentrado a la enfermedad, a la condición que la persona tiene, y a la misma vez al final realza una sanidad y una humillación para los que son los enemigos. Así que seguimos. Muy buenas tardes y no se olviden de darle like a este su canal y de suscribirse y compartir estas enseñanzas. Que el Eterno los bendiga. Bye.